Vaya, por fin has llegado. Gracias a Dios. Desiree, ¿te das cuenta de la hora que es? ¿Dónde has estado? Cenaré deprisa. Tus hermanos y yo creíamos que te había sucedido algo malo. Fui a dar un paseo. ¿Un paseo? Al parque. Tienes la osadía de decir que has estado en el parque. Desiree, es de mala educación desmenuzar el pan. Un paseo por el parque a estas horas. Te has vuelto loca. Una joven se expone a todo yendo sola. No fui sola, me acompañó un hombre. Sí, un joven. Estuvo en nuestra tienda poco antes de cerrar. Deseaba ver unas muestras de seda. ¿Has tenido el valor de pasear con un desconocido? No era ningún desconocido. Se presentó a sí mismo. Acaba la sopa, Desiree. Se te va a quedar fría. Pero esto es un escándalo. Con el primero que llega te vas a... Aún conservo mi virtud, Julie. Te lo aseguro. Eres insoportable. Aunque me cogió del brazo. Me avergüenzo de ti. ¿Quién le ha hablado de esas cosas? ¿Marie? Ni lo apruebo ni es modo de comportarse. Ya no eres una niña. Es la primera vez que alguien de esta casa no me toma por una niña. Gracias. Y no os pongáis tan pesados. Todo lo hice por ti. ¿Por mí? Sí, le estuve hablando de lo bonita que era mi hermana, lo inteligente. En esto quizá me excedí. Muy bien hecho, Desiree. Tu hermana Julie debe conocer a algún joven. Sí, sería mucho mejor para todos que encontrara marido. María, haz el favor de quitar la mesa. Es un joven de Córcega muy simpático, un refugiado. Además, refugiado, tal vez un aventurero. Resulta un poco arriesgado en estos tiempos la amistad. Bien, discursos no. Ya han pasado los días de la revolución. Pero quién sabe con qué intención venía ese hombre. Ya te lo he dicho, con la de ver nuestras muestras de seda. De cualquier modo, debo advertiros que he invitado a los dos a visitarnos mañana. ¿A visitarnos? ¿A los dos? Tiene un hermano, le invité a que viniera también. Dos aventureros. Es vergonzoso. Ahora viven en Marsella, el hermano está de paso. Tendrás que cancelar esta invitación. Pero si el hermano es general. También los generales son hoy sospechosos. Pero si nunca hemos visto a un general de verdad. A veces mi... Sigue, ¿qué ibas a decir? A veces mi familia me pone mala. Perdonadme. No hablaba en serio. Quiero a mi familia. Os quiero mucho a todos. Desiree, quieras o no, has de aceptar una cosa. Desde el momento en que nuestro padre murió, soy el jefe de la familia. Etienne, no creo que sea muy cortés anular una invitación. ¿Es atractivo? ¿El qué es para mí? Muy atractivo a la luz del día, pero todavía no le he visto a la luz de la luna. Esos aventureros tendrán un nombre. Bonaparte o Bonaparte, algo parecido a eso. Bonaparte, qué nombre más absurdo. Madame. Buenas tardes. Bonaparte. José Bonaparte. Agradecemos la amabilidad que tuvisteis al aceptar esta invitación. Gracias, señor. Mi hermano Napoleone. También constituye un placer vuestra visita, ciudadano general. No fue difícil. No sabía dónde ir. Mi hermano quiere decir que no podía rehusar tan cortés invitación. Naturalmente. Y después de oír los halagos que José hizo de vuestras hijas, no podía ir a ningún otro sitio, Madame Clarín. Gracias. Sí. Pero no vais a sentaros. Gracias. Ciudadano general. Gracias. Que nos traigan una copa de vino. Bien. Vuestro jardín es precioso. Todavía es pronto. Pero cuando las lilas y las rosas florecen, cubren el invernadero. Es decir, las rosas ya han florecido y las lilas no lo harán hasta... Vuestro hermano es muy joven para ser general. No tan joven, madame. Lafayette fue general a los 20 años. ¿Hace mucho que vuestro hermano es general? Desde el año pasado, cuando mandó las tropas que arrojaron a los ingleses de Tolón. Ciertamente, en Tolón, mademoiselle. Supongo que habréis oído este nombre. Frecuentemente mi ignorancia resulta asombrosa. Si no peco de indiscreto, quisiera preguntaros si vuestra visita a la ciudad se debe a asuntos oficiales. No estoy en servicio activo. Pero espero tener pronto el mando de la campaña de Italia. ¿De Italia? Si no estamos en guerra con Italia. Es una opinión personal que ya he expuesto a Robespierre. ¿Es cierto que Robespierre ha prohibido bailar en las calles y que ha cerrado todas las casas de placer de París? ¡Desiré! Por favor, disculpad a mi hermana. Vuestra hermana tiene la preciosa virtud de decir cuanto pasa por su imaginación.
Carece de artificio, cualidad casi increíble en una mujer. Desire no bebe todavía, general. ¿Por qué no? El vino es muy sano, repone energías, permitid. Una joven no necesita energías. Si me lo permitís, voy a contradeciros ligeramente. Yo opino lo contrario. Sí, ciudadano Clarí, debemos lanzar una ofensiva contra Italia. ¿Una ofensiva? El destino nos ordena inculcar en todos los países de Europa nuestros ideales de libertad, igualdad y fraternidad. Y si es necesario, los impondremos con el cañón. Y ahora, ¿cuál de estas dos señoritas tendrá la amabilidad de enseñarme el jardín? Habéis tenido la mirada fija en mí. ¿Qué observabais? Vuestro uniforme. Nunca he conocido un general con un uniforme tan viejo. Debéis ser muy pobre. En efecto, lo soy. Decidme, ¿cuándo contraerán matrimonio vuestra hermana y mi hermano? ¿Matrimonio? Sí, pronto creo. Están hechos el uno para el otro. Anoche hablé con José de ello. Pero si anoche no se conocían aún. Nosotros tampoco nos conocíamos. Y estamos aquí juntos en un maravilloso jardín, envueltos en un ambiente de música y flores. Apresuraos o los perderemos. Exacto. Confesad, ¿no pensasteis ayer al invitar a José que sería una buena idea casarlo con vuestra hermana? No se me ocurrió tal cosa. Habéis de ser siempre sincera conmigo, Desiree. Esperad. Es mejor darles la oportunidad de pensar en el compromiso que van a adquirir. Me gustaría saber por qué estáis tan interesado en esa boda. Os lo diré. Vuestra familia goza de inmejorable posición y es evidente que vuestro padre dejó una considerable dote para vos y vuestra hermana. Entonces, vuestro hermano solamente se casa por la dote de Julie. No digáis eso, es una mujer encantadora. En ciertos aspectos, casi tanto como vos misma. Doy por seguro que José la encuentra deliciosa. Y serán muy felices juntos. Hablaré con Julie de todo cuanto os he oído. De acuerdo, eso era precisamente lo que yo perseguía. Quiero dar a mi familia una buena posición. José será el primero. Los otros tendrán que esperar a mi vuelta de la campaña de Italia. ¿Creéis que la gente va a someterse a vuestros deseos? ¿Que los hechos van a producirse como planeéis? ¿Habéis oído hablar del destino, Desire? Desire, deseada. Tenéis un nombre maravilloso. Dentro de poco probablemente os besaré. Y no será por vuestra dote. Tocan la Marsellesa todas las noches. En el parque. Es como una alegre despedida. Hoy se toca en Francia solamente. Mañana paseará triunfante por Europa. Un ejército harapiento con zapatos de cartón. Y vos no creéis en el destino. ¿Quién se atreve a predecir el futuro? Es extraño que mucha gente piense así. Yo conozco el futuro. Soy un predestinado para forjar la historia. ¿Os reís? Cuando siento miedo, lo oculto riéndome.
Desiree, ¿qué estás haciendo? Empezando el diario que papá me regaló. Al fin tengo algo importante que escribir en él. ¿Te ha besado? Julie. ¿Y a ti el tuyo? Por favor, una señorita solo permite que la besen cuando... no sé, cuando... aún eres muy joven para entender ciertas cosas. ¿Cómo pudo suceder tan deprisa? ¿Qué hacéis, soñar despierta? ¿En qué estabais pensando? En que la vida es en realidad demasiado fácil. La vida no es nunca fácil, pero reconozco que el amor la hace más llevadera. Esta otra es más atractiva. Demasiado áspera. Esta es mucho mejor. ¿Veis esos hilos de oro entrelazados? Le dan mucha vitalidad. No se romperá como la vuestra. ¿Vitalidad? Habláis como la hija de un comerciante. Papá siempre dijo que lo llevaba en la sangre. Esto es para el traje de boda de Julie. Muy pasado de moda. No hemos vendido un solo metro desde la Revolución. Sin embargo, en París las señoras visten aún con elegancia. Las señoras de París ya no son señoras. Todo lo que llevan hoy es transparente. Yo creo que todo no. ¿El general Napoleón es Bonaparte? Sí. Primero fuimos a vuestro cuartel. Nos dijeron que os encontraríamos aquí. ¿Qué ocurre? Señor, orden de arresto del ciudadano general Bonaparte. Napoleón. ¿Tiene conocimiento de ello el ciudadano Robespierre? Debo informaros que el ciudadano Robespierre fue guillotinado en París hace 3 días. Irme, avisad a mi familia. Pero si no sé dónde vivís. En el 17 de Pabilón. Según las ordenanzas militares, el uniforme de un sargento debe ir abrochado aún en los más calurosos días de verano. ¿A dónde os llevarán? Ni lo sé ni me importa. Esperadme, volveré pronto. ¿Qué había dicho yo desde el principio? Un aventurero. Esto terminará con él. Siéntate, tengo muchas cosas que contarte. ¿Lo has pasado mal? No. Sobre todo teniendo en cuenta lo de los paquetes. Supongo que los recibirías todos. Sí. Los libros, el vino, la tarta... y los pantalones también. ¿Eran de tu talla? Más o menos. Dime, ¿qué pasó? Me acusaron de conspiración contra el gobierno. Pero los miembros del Ministerio de Defensa son unos caballeros y al no encontrar pruebas contra mí decretaron mi libertad. ¿Cuánto me alegra que fuera así? Era empezar inmediatamente la importante misión de desenmascarar a los realistas. Pero eso será peligroso. Mi especialidad es la guerra y no admito ser policía. Quieren mantenerme alejado del frente, relegarme al olvido. Pero, ¿por qué no solicitas la excedencia? Podrías asociarte con mi hermano. ¿Estás loca? ¿Has olvidado que soy el mejor general de Francia? ¿Crees seriamente que me resignaría a vender cintas de seda? No pretendía ofenderte. ¿Quién hay ahí? Entra en casa. ¿Quién hay ahí? ¿Quién es? Yo, el general Bonaparte. Es imposible, está en prisión. Vas a mojarte. En cualquier caso, ¿qué estáis haciendo aquí a medianoche? ¡Napoleone! Calla. ¿Con quién estáis hablando? Está hablando conmigo.
General, me debéis una explicación. Os la daré en este mismo instante. Tengo el honor de solicitar la mano de vuestra hermana. No, me opongo terminantemente. Con un Bonaparte en la familia tenemos bastante. ¡Necio! Desiré, métete en casa enseguida. ¿Hablabas en serio o fue un momento de ira? Lo de mi mano. Son demasiadas ofensas para no enfadarse. Tu hermano grita como un loco y tú me propones que me convierta en vendedor de sedas. Claro que hablaba en serio. He venido directamente de la prisión con el único propósito de pedir tu mano. ¿Quieres casarte conmigo? Sí, sí. Más vale que entres. No, estoy mucho mejor aquí. Ya me marcho. Tengo que despedirme de mi familia. Mañana mismo me voy a París. ¿A París? Sí, debo hablar con los caballeros del ministerio. Eso no puede ser. Si te vas a París, incumplirás las órdenes. Sí, y tal vez me fusilen. Préstame algún dinero. Pues solo tengo 98 francos en mi escritorio. 98 francos me bastan. Tíramelos desde arriba. Iré a París, les convenceré y cuando vuelva nos casaremos. Y por favor, recuerda siempre que te quiero. ¿Has visto alguna vez seda como esta? ¡Oh, Caroline! Esta sí que es una pieza maravillosa. De aquí podríamos sacar un traje precioso. ¿Cuántas veces he de deciros que no manoseéis las sedas? Se estropea. El hecho de que vuestro hermano José sea marido de mi hermana no es razón suficiente para que yo soporte a toda la familia Buonaparte. Oh, ya no somos Buonaparte. Sí, ya lo sé, se ha cambiado el nombre. Ahora es Bonaparte, Napoleón Bonaparte. ¿Es más sencillo de pronunciar? Ojalá no lo hubiera oído nunca. La próxima vez que le escribáis, decidle de mi parte que Desiré no espera más. Hace ya 6 meses que no recibe noticias. Lo estará pasando admirablemente en París. Es el principal invitado de políticos y diplomáticos. Y la mayor parte de su tiempo lo pasa en los salones de Madame Talía. Donde se reúnen todas las celebridades y se bebe champán a todas horas. ¿Tampoco faltan ocasiones para flirtear? Un hombre que pierde el tiempo de forma tan estúpida no merece casarse con una mujer como Desiré. ¡Ay! Desiré, ¿dónde vas? ¡A París! ¡Desiré! ¿Quién es? La Boarné. Josefina. ¿Josefina? Sí. ¿Qué queréis, mademoiselle? Desearía entrar. ¿Tenéis invitación? No, pero me parece que conozco a una persona que debe haber ahí dentro. ¿Sois amiga de Madame Talien? No, pero... Pues si venís sola, no puedo permitiros la entrada. Tened la amabilidad. Dejadme entrar, por favor. Es imposible. A no ser que seáis amiga personal de Madame Talien o vengáis acompañada. Las mujeres como vos están mejor en Saint-Honoré. Vamos, apartaos. Disculpad mi torpeza. Pero si ha sido culpa mía. Tenéis razón. Ay, perdonad mi atrevimiento. Desearía ser vuestra. No es la hora ni el lugar apropiados. No, son solamente unos momentos. Hasta entrar ahí. Porque debo entrar y no tengo pareja. Por favor, perdonadme. No debí molestar. No es molestia. ¿Debo anunciar a alguien, general? ¿Vuestro nombre, ciudadana? Desiré. ¿Y el apellido? General Juan Bautista Bernadotte y la ciudadana Desiré. Todavía no, ¿eh? No. ¿Cómo lo sabéis?
¡Qué sorpresa! ¡Qué agradable sorpresa, general Bernadotte! Acabo de regresar del frente, Madame Tallien, y como siempre, mi primer placer es unirme a vuestras tertulias. ¿El frente es una buena escuela de adulación? Oh, veo que ya habéis encontrado compañía en París. Sí, por un feliz azar. Al momento de conocernos, la ciudadana de Siré y yo caímos el uno en brazos del otro. Por muy amigos que seáis, no tendréis más remedio que compartirle con nosotros. Venid, quiero presentaros a una mujer encantadora. Simple camarero, querida, y ahora es el amante de Madame Rocanier. No me digáis de la Rocanier. No. Se ha hecho un vestido exageradamente escotado. Debéis estar preparado para lo peor. Lo único que el pueblo no tolera es la escasez de pan. Después de todo, no hicieron ni ganaron la revolución para esto. Os está enseñando a hablar en curso. Nunca seréis capaz de comprender las cosas sencillas, Talleyrand. Yo quiero a Napoleón y él me quiere a mí. Creedme, no es a vos a quien ama. Me interesa más vuestra influencia. Caballero, ¿olvidáis la discreción? En este caso sí, porque me dejo arrastrar por la verdad. Quizás sea cierto que solo busques la gloria. Pero no se lo tomamos a mal, ¿verdad? La persecución de la gloria a veces crea un héroe. Su desprecio hace de uno un gran hombre. Con el amor de una mujer tan extraordinaria pueden alcanzarse ambas cosas. ¿Os estáis convirtiendo en un experto en esto? Ahora brindemos todos. Por el general Napoleón Bonaparte y nuestra querida Josefina. Porque sean casados tan felices como lo son solteros. Desiré. Recuerda siempre que te quiero. Mademoiselle, ¿qué es esto? No tiene importancia. Vámonos, os llevaré a casa. No, dejadme sola. ¡Soltadme! Vámonos a cualquier parte, sí, señor. ¿A casa de Madame Tallien? ¡No! A cualquier parte, sí, señor. En casa de Madame Tallien. Os pido perdón. Sinceramente, no me arrepiento de otra cosa. Arrojé champán a su vestido a propósito. El champán deja manchas. Es mucho más hermosa que yo. Una mujer de mundo. Y yo procuraré no llorar tanto, general. Os voy a manchar el traje. No os apuréis, las lágrimas no manchan. Antes de partir me prometí
Había creído en sus palabras como nunca creí en las de otro ser humano. Y de pronto, sin una explicación... Eso no significa que todo termine para vos. Sí, todo. Todo. En la vida de una mujer solo cabe un verdadero amor. ¿No es así? ¿Quién afirma tal cosa? Eso dicen todas las novelas. Debe ser cierto. No he incurrido nunca en el error de discutir el comportamiento de un hombre, pero hay algo que debéis conocer respecto a Bonaparte. Además de su interés por Josefina, anteriormente estuvo comprometido con la hija de un rico comerciante en sedas. En Marsella, el hermano de Napoleón se casó con otra hija. Como veis, de ningún modo os hubierais casado con él. Tenía que elegir entre una campesina de gran dote o el amor de una mujer con influencias. Desgraciadamente, vos no tenéis ni dote ni influencias. ¿Cómo lo sabéis? Solo con miraros se adivina. Por eso sois tan atractiva. Rita Bach, 13. ¿Me permitís venir a veros mañana? ¿No estáis enamorado de ella? ¿Yo? ¿De quién? De Madame Tallien. No, estoy enamorado de vos. No soporto a los generales. A ninguno. Pero es que hay generales y generales. Decid, ¿me permitís venir a veros mañana? No. ¿Porque soy viejo? Me voy de París mañana mismo. Me marcho de París mañana. Y no pienso volver nunca aquí. Rita Bach, 13. Buenas noches y gracias. De verdad, muchas gracias. No os molestéis, entraré en casa y no saldré. No, no es eso, es que... lo que os he dicho no era una ironía en ningún modo, porque... sois la más atractiva de cuantas mujeres... Es imposible, general, creedlo. Y no es que os considere demasiado viejo para mí, pero... debéis convenceros de que soy demasiado baja para vos. ...15 de diciembre de 1797. Supongo que a estas alturas el mundo entero conoce a Napoleón Bonaparte. Su retrato está en todas partes. A partir de la conquista de Italia mereció el calificativo de el hombre de hierro de Francia. Todo sucedió como él predijo. Pero no hay duda de que ha velado por su familia. ¿Quién iba a pensar que José llegaría embajador de la República Francesa aquí, en Roma? De todos modos, estoy encantada de que Julie me invitara a vivir con ellos. Marsella guardaba demasiados recuerdos. ¿Y quién sabe si la vida diplomática puede resultar interesante? La vida diplomática es aburrida, aburrida. Y los palacios más aburridos todavía. Con sus fríos suelos, sus techos altos y sus estatuas. Espero que en cualquier momento se conviertan en fuentes y lancen chorros de agua por los sitios más inverosímiles. Además, en los palacios hay corrientes y... En fin, no cabe la menor duda de esto. Detesto los palacios. ¿Te alegras de haber vuelto a París con nosotros? Sí. ¿Estás segura de que deseabas venir a esta fiesta? Sí. No nos separaremos por si... Bueno, el hecho de haberse casado con Josefina no significa que... ¿Sientes algún afecto por él? No. José Bonaparte y esposa, Mademoiselle Desirée Clary.
Julie. Madame. José. Madame. Bienvenida a la Malmaison, mademoiselle. Es un placer para nosotros que hayáis venido. El placer es más bien para mí, madame. Buenas noches. Es inconcebible. La chiquilla que conocí. Deciré, sois una mujer seductora. Hacía mucho tiempo que no me veíais, general. Demasiado. Vuestro éxito como embajador en Viena demuestra... He decidido seguir en París hasta que se vayan José y Julie, general. Yo haré que se queden indefinidamente. Como sabéis, la tradición de nuestros grandes diplomáticos... Ah, Bernadotte. ¿Conocéis a mi hermano y a su esposa? En cuanto a esta joven, parece que ya la conocéis. No, no recuerdo conocerla. José, Julie, os presentaré a mis invitados. En ese caso voy a presentaros a Mademoiselle Clary, general Juan Bautista Bernadotte. Inglaterra nunca podría ser invadida por mar. Pero hay otros medios. ¿Os habéis imaginado? Batallón tras batallón transportados a lo largo del canal por aire. ¿Por aire? Enormes globos construidos para permanecer en el aire. Cada uno con media docena de hombres. Los inventores aseguran que ofrecen fantásticas posibilidades. Todo esto exige una espía. Ahora no existe peligro en revelar lo que Bernadotte y otros cuantos conocen ya. Dentro de unas semanas emprenderé la campaña de Egipto. Zarparemos de Tolón con 400 barcos y 2.000 piezas de artillería. Las pirámides serán el punto de unión del este con el oeste. 40 siglos nos contemplarán admirados y os aseguro que no los decepcionaremos. ¿Cuál es vuestra opinión en esto, Bernadotte? Egipto. Demostraremos que el cañón es más eficaz que el arco y la flecha. No juzgáis bien mis razones. La victoria en Egipto es necesaria. Un paso más para imponer el orden y la paz en Europa. El orden y la paz por la guerra. Con franqueza, si fuera ministro de Defensa, os prohibiría zarpar. En tal caso, procuraré que no seáis ministro de Defensa, al menos hasta después de mi partida. El general Bernadotte desaprueba las conquistas, incluso de mujeres. Debisteis pasarlo muy mal en la corte de Viena, sin una mujer. En la corte y en todas partes. Quizá no haya encontrado la mujer ideal. Una vez encontré una, pero se esfumó. Brindo por su memoria. Este se denomina la Donna Velata. La he visto en otra parte. Seguramente en Italia. Allí me la prestaron. Su sonrisa me recuerda a la de vuestra esposa. Vuestra voz es fría. ¿Esperabais oírla de otro modo? Creí haber hecho todo lo posible por congraciarme con vos. Enviando a todos los solteros que conocéis. Solo a mis mejores ayudantes, soldados que se distinguieron por su valor en los campos de batalla. No me consideréis una recompensa digna de vuestros oficiales. Sin embargo, deberíais casaros. El matrimonio enseña a la mujer el verdadero significado de la vida. Os arrojaría con gusto uno de esos candelabros. Bien, pero apagadlos. No vayáis a incendiarnos el palacio. Desiré, comprended mi situación. Sin Josefina no hubiera conseguido el mando en Italia. El resultado de aquello es que me esperan hazañas que nuestra generación no ha soñado jamás. Sé que hay gente que me llama sanguinario, loco, ambicioso, y no lo soy. Represento a la Revolución Francesa. He de asegurar su protección. La corona de Francia tiene mala reputación, está desacreditada. Necesita un hombre que la levante a golpe de espada. No lo entendéis. Decid. No estoy muy seguro. Debemos ser buenos amigos. Los jardines son hermosos en la Malmaison. Hay castaños, un lago con cisnes blancos y negros. Y una casa pequeña. No, no quiero volver a estar en un jardín con vos nunca.
Señora, ¿os parecería mal que invitase a vuestra hermana a dar un paseo? De ningún modo, general. Podéis hacerlo cualquier tarde. Yo pensaba ahora. Sí, ahora mismo. Pero si ha anochecido. Está empezando a anochecer nada más. La hija del comerciante en sedas de Marsella. ¿Por qué no me lo dijisteis? Tenía demasiado orgullo. Y yo demasiada seguridad. Os llamé al día siguiente a la casa de la Rue Tabac. Allí no sabían nada sobre vos. Contestaron lo que yo les pedí. El resultado es que hemos perdido 3 hermosos años. Pero yo he pensado muchas veces en vos. He cambiado. Sois más mujer. Ya no odio París. Al contrario. Creo que es la ciudad más bella del mundo. No quisiera irme nunca de aquí. Ni yo. Aunque por desgracia deberé partir de nuevo a los frentes. Pero he visto una casa que sería perfecta para vos y el niño. ¿Qué niño? El nuestro, naturalmente. En general soy hombre que sabe ceñirse al protocolo. Iría a visitar a vuestra familia, os llevaría flores, os invitaría al teatro, haría todo cuanto la sociedad exige antes de la petición de mano. Pero nosotros llevamos perdidos 3 años. No, por favor. No hay otro remedio. Sois el segundo hombre a quien he besado. Hacedlo otra vez. Vine al mundo en la pequeña ciudad de Pau, Gasconia. Mi padre era conserje de un abogado. Me enrolé en el ejército a los 17 años. Y vos no sois la segunda mujer a quien he besado. No tiene importancia, de verdad. No me estoy disculpando. Sigamos con la estadística. Desde el momento en que os dejé aquella noche en la Rue Tabac, estoy enamorado de vos. Le conocí primero a él. Y le amé. Siempre lo recordaréis. ¿Seguís queriéndole? Todavía no lo sé. Espero que no. ¿Creéis posible enamoraros de mí? Sí, quizás sí. Mi querido general del puente. En tal caso, merece la pena arriesgarse. Tal vez no tenga importancia que yo... No. Por lo visto, no tiene importancia que yo sea muy baja para vos. El truso está listo. Hace mucho que bordé los anagramas en él. Pero jamás pensé que sería para Bernadotte. De julio de 1799, hoy he tenido un hijo. Tiene la cara como un cangrejo. Y parece ofendido. A lo mejor es porque le hemos llamado Oscar. Tened la seguridad de que yo no intervine. Es un nombre muy feo. Tiene un nombre noble. Pertenece a un héroe nórdico. ¿Permitís que os felicite? Por supuesto. Vuestra visita nos honra. Venimos a presentar nuestros respetos a la dinastía de los Bernadotte. Buenas tardes. Bien. ¿Qué pequeño es? Todos tienen ese defecto cuando nacen. Ah, estas flores son para vos. Son una maravilla. Las primeras rosas de la Malmaison. Muy amable, voy a ponerlas en un florero, disculpad. ¿Puedo acompañaros? Os lo ruego. Ya está. Eres un niño bueno. Calla, quietecito. He oído que no os complace mucho mi regreso de Egipto. Un general debe estar junto a sus tropas.
He acudido donde más se me necesitaba. Aquí la situación es desesperada. Revueltas, corrupción, crímenes políticos. El gobierno no durará este mes. He intentado conseguir tallos como estos. ¿Cómo os envidio vuestras rosas? Y yo envidio vuestro hijo. Algún día iremos a visitar al vuestro y de Napoleón. Sois muy buena, Desiré, pero... resulta extraño que con mi primer esposo no deseara tener hijos y tuviera dos. Tenía 20 años. En cambio... No os hablo de mando. Lo que sugerís es una dictadura en la que vos seríais dictador. Os repito que somos nosotros, Bernadotte, los generales del ejército, los llamados a salvar la república. ¿Qué es lo que no aprobáis? Vuestros métodos. Entiendo, debo saber quiénes están conmigo y quiénes contra mí. Si recurriese a la fuerza, ¿qué posición adoptaríais? Si venís a proponerme un acto de traición, os pediré que salgáis de mi casa. Ja. Vuestro esposo es peligrosamente obstinado. Escribe en tu diario que el 7 de noviembre de 1799, Napoleón Bonaparte fue proclamado primer cónsul de la República Francesa. Y los que intentaron abandonar la Cámara como protesta fueron obligados a quedarse. Por la ley de las bayonetas de Napoleón. Si nos viésemos obligados a huir, me vestiría de hombre. Ya has vuelto a leer novelas. Desiré, ¿te has enterado? A José le nombran ministro del exterior. Y vamos a vivir en las Tullerías. Josefina quiere reformarlo todo. Es tan oscuro y anticuado, sus habitaciones irán en blanco. Imagíname a mí, Julie Clary en las Tullerías. ¿Continúas escribiendo el diario? ¡Qué divertido! ¿Por qué, Julie? Porque todo es tan diferente. Traigo una orden del primer cónsul. El general Bernadotte tiene que presentarse a él mañana a las 11. Sí, muy distinto. He sido nombrado protector de la nación. Se ha evitado una guerra civil. Bernadotte, ordeno vuestra colaboración en mi Consejo de Estado. ¿Por qué hacéis esto? Porque Francia no quiere perder uno de sus hombres más eficientes. Oídme, Bernadotte. Oíd parte de mi programa. Quiero unificar las leyes, abrir el Banco de Francia, construir carreteras y puertos, abolir los títulos hereditarios. Haré eso y más. Un nuevo programa para la República. Vos sois el último hombre de importancia que se opone. Jamás me he opuesto a la República. ¿Aceptáis? ¡Cuánto me alegro! Y me alegro tanto por vos como por vuestra esposa. No es de esas mujeres que se dedican a pegar pasquines contra el gobierno. Bernadotte, si os decidís a figurar entre mis amigos, seréis muy bien acogido. Contad con mi lealtad. No puedo prometeros mi afecto. Oscar, ya es hora de comer. Desiré, llegarás tarde al ensayo de la coronación. Ay, hay que estar en todo. Esa vieja se hace más gruñona con los años. Mamá, ¿duerme el emperador con la corona puesta? No lo sé, hijo. Tal vez le pese demasiado. ¿A Napoleón? No. Es emperador de Francia. ¿Recuerdas la noche que fue a visitarnos a Marsella? Ni tú misma lo hubieras soñado. No, pero él desde luego sí. Siempre pensó que no había nada fuera de su alcance. Mira, mamá. Soy un mariscal de Francia, igual que papá. ¿Sabes que a los mariscales hay que llamarle señor, incluso sus esposas? Tú nunca le llamas a... Lo hago. ¿En nuestras habitaciones? Desiré. Mesdames, el interior de Notre Dame adornado para la coronación. Aquí está su majestad el emperador. Aquí la emperatriz. El orbe imperial aquí. El cetro... y la espada de Carlomagno. Así. En este otro lado, las esposas de los mariscales de Francia. Y ahora el órgano suena. Empieza la procesión. Con ligereza y esbeltez. Y sobre todo con alegría. Entra su majestad la emperatriz. Sus altezas, las hermanas del emperador, llevan la cola del traje de la emperatriz. He dicho y repito que no pienso llevar la cola. Ni yo. Si no es capaz de llevar el traje sola, que ande de rodillas. Mesdames, os lo suplico. Es deseo de su majestad el emperador. No lo haré aunque me eche de Francia. Madame Bernadotte,
Nos he visto desde hace mucho tiempo. ¿Y vuestra familia? Muy bien, Majestad. ¿Y el pequeño? ¿Crece? Muy deprisa. Gracias, Majestad. Ah. ¿Qué ocurre, Monsieur Depré? Que es hermana del emperador, pero también esposa de un mariscal. Seguid. 18 esposas de mariscales, 9 parejas de dos en dos, pero también ha de llevar la cola de vuestra majestad. Esto representa quedarse sin una, y 17 señoras no forman pareja. Siempre sobrará una. ¿Puedo ofreceros mi ayuda en tan difícil y estratégica operación? Mirad, dejaremos solo 16 esposas de mariscales en la procesión. La otra, la 17, llevará el pañuelo de encaje de su majestad, la emperatriz, en un almohadón. Constituirá un retoque muy poético. Una idea digna de un genio, majestad. Considero justo dejar para... Madame Bernadotte, tal responsabilidad. Estará encantadora con su traje azul. El azul no me va bien, no lo uso hace muchos años. Ah, claro. Proseguid, yo veré el efecto. Madame, por favor, a vuestros puestos. Música. Majestad, con vuestro permiso. Recordad vuestras posiciones para conservarlas en la ceremonia. Así. Majestad, me dan la cola de la emperatriz, por favor. Madame Bernadotte, a vuestro puesto, os lo suplico, así. Música. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Por lo visto, existen dificultades. Nos negamos a llevar la cola. Madame. Nos obligas a hacer de pajes de la emperatriz. A todo el mundo das honores menos a nosotras. A tus hermanas. Nada. Decidme, ¿qué es lo que queréis exactamente? Queremos que nos hagas princesas. Eso es, princesas. Creo haber distinguido a mi familia mucho más de lo que merece. Tú eres esposa de un mariscal. Y tu marido es ministro de finanzas. Antes era violinista. Y tú eres condesa de Borghese. Sí, y me obligaste a casarme con el único hombre del que no estaba enamorada. Señor, os pido de vuestra bondad que les concedáis tal petición. Así podremos continuar el ensayo. ¿Princesas de qué? ¿De dónde? Arrodillaos. Desde ahora se os llamará Altezas Reales. Ya sois princesas. ¿Queréis hacer el favor de levantaros y llevar la cola? Ya está. Señor, respecto a las vírgenes... ¿Qué es lo que pasa? No se encuentran en la corte. ¿Para qué las necesitamos? Vuestra Majestad ordenó que la coronación debía ser igual en detalle a la medieval de Reims. Así 12 vírgenes avanzarán tras el cortejo real después de coronado el emperador. Caballero, eso es problema vuestro, pero tengo la seguridad de que se encontrarán en Francia 12 jóvenes en tales condiciones. En azul celeste. La semana pasada llamó hasta el hijo del cochero. ¿Sabéis la edad que tiene? Solo 15 años. ¿En qué país morirá? ¿En Baviera? ¿En España? Están alistando a muchachos de 15 años. Lo sé, Marie. Mi sobrino está en el frente de Austria. Mi hermano quedó solo. Se llevaron a su hijo con rosas atadas al mosquetón. Todo sale mal. No encuentran vírgenes. Y la corona de Josefina la entregaron tarde y le está muy mal. Ella y Napoleón se van a casar esta noche. El papa no aprueba su coronación sin eso. Están casados por lo civil, como sabes. ¿Pero qué es esto? Llegó para ti esta tarde. Lo enviaron del Palacio Imperial. Se me asigna un papel especial. Me iré junto a las otras esposas. Haré mi entrada sola llevando el pañuelo de encaje de Josefina en un cojín. Cuánto honor, ¿verdad? Lo peor es que quiere que vaya de azul celeste y lo detesto. No me gusta que te asignen un papel especial. Es un deseo imperial. ¿Qué has dicho? El emperador lo desea, no puedo hacer nada por eludirlo.
El emperador lo desea. Juan. Cada vez que te ve en la comedia, en la ópera, en las recepciones, ahora. Pero eso es ridículo. ¿No te das cuenta de las cosas que han pasado desde que él... ¿Apenas significa un recuerdo para él? Sí. Un viejo recuerdo que le gustaría refrescar. Madame la Maréchale, en Marsella tuvisteis la bondad de prestarme parte de vuestros ahorros para mi viaje a París. Aquel viaje me trajo buena suerte. Es una deuda que hoy tengo el placer de pagaros. Si mal no recuerdo, una vez me prestasteis 98 francos. Gracias, Napoleón. Si él lo olvida es porque yo formo parte de su juventud. Pero no pienso ir a su coronación. Estoy muy resfriada. Y este mal puede pasarse a la garganta. Por tanto, no pienso ir a la ceremonia de su coronación. Te quiero mucho y... te prometo no llorar. Todavía conservo las rosas que me trajo Josefina. Ya entonces supuse lo que había de pasar. Después... aún recuerdo su mirada durante la coronación. Hace 5 años de aquello. Bien, esta es una ceremonia a la que no quiero asistir. En esta ocasión me quedaré en la cama con un resfriado que no tengo. Desde hace varios años, he perdido la esperanza de tener hijos con mi amada esposa, la emperatriz Josefina. Necesidades políticas de mi monarquía exigen de mí deje herederos al trono que la providencia me otorgó. Los intereses de Francia imponen la disolución de nuestro matrimonio. Ante vos declaro que mi matrimonio es un obstáculo para el bienestar de nuestra nación. Y puesto que ya no espero cumplir mis obligaciones, acepto resignada mi suerte. Cuanto soy lo debo a la bondad del emperador. Al ocupar el trono donde él me llevó,
He recibido innumerables testimonios de amor y afecto del pueblo francés. Considerando estos sentimientos, accedo a los deseos de mi augusto consorte. Vos fuisteis la única que lo asistió. También era la única que comprendía vuestro sufrimiento. Por eso os mandé llamar. Necesitaba expansionarme con alguien. Estaba tan sola. Pienso marcharme de aquí mañana. Ya han venido a decorar estas habitaciones. Vos fuisteis la única que no asistió. Su Majestad desea descansar ahora. Podéis terminar eso mañana. He dejado de ser Su Majestad. Por favor, acabad esto. Os ayudará a dormir. Llevo tomado tanto. Una vez me arrojasteis una copa de champán. Debí haceros sufrir mucho. Perdonadme. No lo sabía. Hace tantos años que la herida ha curado. Desiré, haceros teñir el pelo al lavarlo. Solo un poco. Dadle reflejos rojizos. Quedaría precioso. Sí, madame. Quedaría precioso. Solo tiene 18 años. Esa María Luisa. La princesa austríaca con quien va a casarse. Es un Habsburgo. Los Habsburgos son muy prolíferos. Le dará una serie de pequeños principitos. Un sinfín de pequeños Habsburgo Bonaparte. No tengo más remedio que marcharme. Él sabía que no tendría hijos desde el principio. Se lo confesé. Y le dije por qué. Él lo sabía, deciré. Siempre. Siempre lo supo. No le abandonéis, Desiré. Cuando pierda el poder, necesitará un amigo. ¿Quién es? Yo. ¿Quién es yo? Es que ya me marchaba. Antes explicadme por qué habéis venido. Ni yo misma lo sé. La emperatriz me mandó llamar. Ah. Para consolarla, supongo. Gran alarde de inventiva al elegiros a vos. Siempre envidié su sentido de la teatralidad. No sé si es injusto, señor. Está francamente dolida. No sintáis tanta piedad. Sale de aquí con 700 trajes, 200 sombreros y 3 millones de francos anuales. ¿Es para llorar? Sí. Bueno, llorará durante unos días. Después un masaje facial y a encargar otros 10 vestidos. ¿Queréis indicarme el camino para salir de aquí? Esa puerta da al vestíbulo. ¿No os ponéis los zapatos? Desiré. Ciudadana Desiré.
Decidme, ¿cómo está vuestro hermano? Vino a vivir aquí hace algún tiempo. Ha puesto una sucursal en París, la Clarie Hijo. Ah, sí, Clarie Hijo. Una vez me propusisteis trabajar para él. Tenía que vender cintas, me parece. Efectivamente, Majestad. Hoy somos todos completamente distintos. ¿O somos los mismos? ¿Queréis darme mis zapatos, por favor? Lástima que os casaseis con Bernadotte. Bien, he aquí el futuro. María Luisa de Austria. Políticamente tiene muchas ventajas. Su aire da cierta sensación de fertilidad. ¿No aprobáis este matrimonio? Yo no apruebo vuestro divorcio, señor. Yo me caso y me divorcio por Francia. ¿Y cuándo vais a dejar de llamarme señor? Esto perteneció a la última austríaca que ocupó estos salones, María Antonieta. La nueva austríaca también será aficionada al vals. Yo no sé bailarlo. Enseñadme. No puedo, aquí no. Aquí. Y ahora. Ahora es diferente. Es la última vez que intento besaros. Bailemos. No. Bailaremos. Así no, debéis continuar dando vueltas. Un, dos, tres, 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 un. Nuestros ejércitos avanzan por todas partes, incluso en España. Y mi marido ha ganado toda clase de condecoraciones. Lo que más le gusta a Oscar es la Orden del Elefante de Dinamarca. Pero el tesoro de Juan Bautista es esta que le otorgaron en Suecia. Desde que fue herido la última vez, le he sorprendido varias veces contemplándola con una extraña sonrisa. Despierta, ponte algo sobre los hombros. ¿Por qué me has despertado? ¿Qué ocurre, papá? ¿Hay guerra otra vez? Ya te enterarás, date prisa. Hacía tiempo que se rumoreaba insistentemente. Ayuda a Madame Bernadotte, trae una bata, cualquier cosa, date prisa. ¿Comprendes? No entiendo una palabra. Como chambelán de su majestad Carlos XIII, tengo el honor de informaros que el Parlamento sueco ha elegido por unanimidad a Juan Bautista Bernadotte, heredero del trono de Suecia. ¿Heredero? ¿El trono? El rey Carlos desea reconocer al mariscal Bernadotte, hijo adoptivo, y recibirle en Estocolmo como príncipe heredero. Oh, pero eso significa que voy a tener que ser princesa de Suecia. Efectivamente, madame. Y algún día, reina. ¿Reina? Pero si yo no voy a saber ser reina. Sentimos que no hayáis tenido tiempo para acostumbraros a esa idea. Esperamos vuestra decisión. La tomaré enseguida. Vuestro viaje debe haber sido largo y fatigoso. ¿Puedo ofreceros una copa de vino? Mira, papá, tres coronas y un león. Nunca he visto un escudo tan bonito. Por favor, decidme, ¿por qué Suecia elige heredero a mi esposo? Madame Bernadotte no se ocupó jamás de la política. Disculpadla. Madame, de un siglo a esta parte, la importancia de Suecia decae gradualmente. Nuestro monarca es muy viejo
Y no tiene hijos. Si muriese sin herederos, existen fuerzas dentro de la nación que provocarían la guerra civil. Si esto ocurre, nuestra patria desaparecerá. Constituimos un antiguo estado y deseamos sobrevivir. Pero si mi esposo no es sueco. Precisamente. Necesitamos sangre nueva. Un hombre a quien toda Europa respete. Para ser precisos, un mariscal de Francia. Y Bernadotte es el único mariscal de Francia que no es servil a Napoleón. Tendré que aprender sueco y no tengo facilidad para los idiomas. Alteza, porque confío que seáis alteza. ¿Puedo enseñaros la primera palabra? Esco. 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 Venís a hacerme una notable petición, Bernadotte. Deseáis renunciar a vuestra ciudadanía francesa y abandonar el ejército. Respeto el deseo de un hombre por ascender a un trono, pero cambiar de nacionalidad es tan extraño como incomprensible. Mi hermano José es rey de España y, sin embargo, es francés. Luis es rey de Holanda, pero no permitiría que nadie le llamase holandés. Jerónimo está en Westfalia. Mirad, el marido de Carolina es rey de Nápoles. Todos se enorgullecen de ser franceses. Madame Bernadotte, estoy seguro de que habéis considerado a fondo el problema. Así es, señor. ¿Sabéis dónde está Suecia? En el Polo Norte. Princesa de tierras heladas. En muchos sentidos, Talleyrand, explicadle el ceremonial de la corte sueca. Es muy rígido, madame. La casa real sueca es extremadamente convencional. Me canso, señor. ¿Puedo sentarme? La dinastía sueca, además, está loca. El monarca actual es incapaz de pronunciar una frase coherente. Y el que le precedió fue depuesto por locura. Es cierto. Dado que espero heredar esa monarquía, señor, os pido que no la insultéis. ¿Cuál es vuestra decisión? Majestad, Inglaterra ha roto el bloque europeo valiéndose de Suecia. ¿Qué jugada contra Inglaterra? Un mariscal francés en el trono de Suecia. Muy bien, Bernadotte, id a Suecia. Pero desde luego no consiento que renunciéis a vuestra patria. Sería imposible. Deseo haceros notar que las fronteras de Francia necesitan ser defendidas. Tal observación es innecesaria, puesto que Francia no tiene fronteras. Su Majestad sugiere que con vos en Estocolmo los, digamos, intereses de Francia y Suecia coincidirían. Yo siempre serviré los intereses de Suecia. ¿Y los intereses de Francia? Serviré los intereses de mi primera patria, siempre y cuando con ello no perjudique los de Suecia. ¿Es posible que olvidéis tan fácilmente el significado de la patria? ¿Es posible que olvidéis los campos de batalla donde luchasteis y abandonéis vuestro puesto? ¿Es posible que olvidéis los ideales de vuestra juventud? Recuerdo bien los ideales de mi juventud. Y a pesar mío sé que han sido traicionados. Seguid. Os he visto jugar con los tronos de Europa. Habéis convertido a todos vuestros hermanos en reyes. No saben gobernar y sus súbditos los desprecian. No quiero ser un muñeco que se mueva a vuestro placer. Si yo voy a Suecia será como aspirante a la corona o no iré. Tal vez Suecia no posea la grandeza de España, ni el clima de Nápoles. Pero posee algo mucho más, un parlamento libre. Yo he sido elegido árbitro de esa libertad. Y gobernaré de acuerdo con mis ideas y las de mi pueblo. Recordadle que todavía es francés y que su emperador aún tiene derecho a mandarle. Vos nacisteis para mandar, señor. Yo no he nacido para obedecer. Continuaréis de mariscal de Francia y cuando haya nuevas guerras mandaréis uno de mis ejércitos. Y todavía más, uniréis el ejército sueco a los nuestros.
Queréis hacerme más grande que vos mismo, obligándome a rehusar una corona. Madame, ¿es este vuestro deseo? Es mi deseo, señor. Muy bien, defended vuestros intereses, yo defenderé los míos. Le gustará Estocolmo, es una capital preciosa. La llaman la Venecia del Norte. Yo prefiero la Venecia del Sur. Me he puesto toda la ropa de invierno y aún tengo frío. No te apures, nadie sabe lo que llevo debajo. Finalmente, la familia real no quiere que patine en el salón del trono junto a Oscar. Desiree, aprende a tener discreción. Eso es lo más difícil de todo. Soportar esta situación por más tiempo. No sé andar, ni hacer reverencias, ni hablar, ni consigo aprender los nombres. Barón Liebenhaupt, Condesa Liebenhaupt, Canciller Bettinghaupt, Drottinghaupt, Dudgaringhaupt, todo termina en Haupt. La familia real propone que tomes lecciones. ¿Lecciones? No he sido capaz de aprender nada desde que tenía 10 años. Bueno, lo intentaré. Liebenhaupt. 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 Preguntarte, mi querida hija, si crees que cumples las obligaciones de una princesa heredera de la corona de Suecia. No lo sé, majestad. ¿Que no lo sabes, hija? No puedo juzgarlo. Es la primera vez que soy princesa heredera. Es lástima que no sepas discernir lo que está bien hecho. De todos modos, yo te explicaré cómo una princesa heredera no cumple con sus obligaciones.
Una princesa jamás se duerme en público. En las ceremonias permanece atenta y conversa con alegría. No se conduce como si fuera sordomuda. Dispensadme, majestad, si me callo solo para no poner en ridículo a mi marido. Algunas veces digo cosas que prueban mi inexperiencia. Una princesa heredera no consiente que sus doncellas la llamen por su nombre. Marie, pero si me ha llamado Desirée toda mi vida. Una princesa heredera no vaga sola por las calles de la ciudad mirando los escaparates de las tiendas. ¿Y por qué no? Antes yo fui almacenista. De nuevo insisto en que olvides tu vida pasada. Perdonad, majestad, pero yo no puedo olvidar nada ni a nadie. Tendrás que olvidar en el futuro. Tu comportamiento es un atentado contra la dignidad del pueblo sueco. No permitas que tu origen también lo sea. ¿Puedo retirarme ya? No, hija mía, no puedes. A pesar de todo, me voy. Me voy de Suecia. ¿Puedo anunciar a vuestra alteza? No, gracias. Estoy acostumbrada a ver a mi marido sin necesidad de anunciarme. Pero yo tengo la obligación de anunciar a vuestra alteza. ¿Quién nos obliga a ello? La tradición, alteza. Durante siglos he seguido... No os preocupéis. Ya no la alteraré por mucho tiempo. Alteza. ¿Ocurre algo de particular, Desirée? Sí, quiero hablar contigo. Esperaré a que termines. Se trata de interrumpir el comercio con Inglaterra o desafiar a Napoleón. No hay otra alternativa. Debemos mantener la paz con Napoleón. La idea que Napoleón tiene de la paz es que nadie se le oponga. No toleraremos que dicte nuestro sistema de comercio. Si vuestra alteza mantiene esa posición, encontraremos resistencia. Espero, por tanto, que reflexionéis. Me doy cuenta de que todavía estoy de prueba en Suecia. Alteza... Caballeros, continuaremos la discusión en otro momento. ¿Y ahora quieres decirme eso tan importante como para interrumpir el Consejo de Estado? He tenido una discusión horrible con la reina. Me he portado muy mal, pero ella también. No te enfades conmigo, Juan Bautista, por favor. ¿Cómo quieres que no me enfade? ¿Has oído lo que se discutía? ¿Te esfuerzas en conocer la suerte del mundo? Napoleón va a hundir en un nuevo mar de sangre a Europa. Alguien debe detenerle. Y tú vienes a pedirme que me ocupe de una absurda discusión con la reina. Se trate de lo que se trate, la reina tiene razón. Juan Bautista, he venido a decirte que me voy. Me marcho a mi patria. Esta es tu patria. Perdóname, Desirée. Tengo demasiado trabajo en estos días. Mira. Ahí va Oscar, en primera fila. ¡Platón! ¡Vester en marcha! ¡Quebra el Selm! ¿Por qué se irá siempre a la guerra al compás de la música? Porque les ayuda a marcar el paso. Oscar será un buen soldado. Algún día será mejor príncipe y buen rey, igual que su padre. ¿Sabes cómo llama a tu madre? La extranjera. Esta es la razón de que haya decidido mi regreso a Francia, Juan. Cada día que pasa te hago perder más prestigio. Tienes que dejarme marchar. No, no me pidas eso. Cuando tu posición se afiance y el pueblo te acepte como eres, yo volveré. ¿Cuándo podrás volver? Mientras no se ponga freno a Napoleón, no habrá seguridad para mí ni paz para nadie. No, no quiero dejarte ir, te necesito a mi lado. Pero no comprendes que yo te perjudico, has puesto demasiado en juego, tú lo sabes. ¿Por qué me miras de ese modo?
Porque tienes razón. Porque te quiero, deciré. Porque él volverá a verte. Cuando llegue la primavera, iré a nuestro puente. Y mirando el Sena, te recordaré. Desiree, cuánto me alegra haberte hecho venir. Después de todo, es una ocasión. Has estado viviendo durante 8 meses como una monja. Esco, feliz año nuevo. Feliz año nuevo, Desiree. El emperador. Siento que los asuntos de Estado me hayan impedido venir hasta ahora. Quise que mi hijo estuviese presente en el amanecer de un glorioso año para Francia. A la salud de su joven majestad. A la salud de su joven majestad. No, ahora no. Está húmedo. He sabido que Vuestra Alteza regresó a Francia hace algún tiempo. ¿Puedo saber la razón que os obligó a abandonar vuestra patria? El frío, señor. ¿El frío? Los miembros de casas reales extranjeras suelen pedirme audiencia cuando visitan mi capital. Por cortesía. No creí que para Vuestra Majestad fuese motivo de preocupación la cortesía. Os equivocáis. Ya no sois ciudadana francesa y permanecéis en Francia por mi cortesía. Bailéis muy bien, Majestad. Tuve un maestro excepcional, Alteza. Esa debe ser la razón de que abandonara Suecia. Sí. Aún está enamorada de él. Está enamorado de ella, no puede negarlo. Qué cosa más tonta, mi hermano y sus amoríos. ¿Cuándo pensáis volver a Estocolmo, madame? Cuando deje de hacer frío, señor. ¿No echáis de menos a vuestro hijo? Sí, pero un poco menos que a su padre. Y mientras tanto, vuestro esposo planea un juego peligroso. Según mis informes, Suecia desea una alianza con los rusos. ¿Qué hay de cierto en eso? El único deseo de Suecia es permanecer en paz. Eso es imposible. Ha llegado el momento de definirse. ¿No os dais cuenta de que dentro de pocos días enviaré a Rusia un potente ejército? Y después a Inglaterra. Pedid que vuestro esposo busque nuestra amistad, no nuestra enemistad. Perdonad, Majestad, yo no entiendo de política. Haríais mejor tomándome en serio. ¿Olvidáis que fui la primera persona que os tomó en serio, señor? Os habéis hecho mujer de Siré. Responded a esto. ¿Ha tenido alguna vez la nación tan precioso rehén? ¿Os reís? El motivo de mi retraso esta noche ha sido una orden al mariscal Davout. Tiene instrucciones de atravesar Suecia para proteger nuestra vanguardia en Rusia.
Esto técnicamente nos pone en guerra con Suecia. Y su Alteza Real es nuestra prisionera. Pero yo le ofrezco mi protección. El primer acto del emperador en este año es la violación de la neutralidad de otro país. No. El último acto del año pasado. Las campanas tañerán por nuestras victorias. Mucho antes de que acabe el nuevo año, dormiré en Moscú. Gracias a Dios, que era un sueño. ¡Qué horrible, Mari! Veía a Oscar en los campos de batalla y era un hombre y había sangre por todos lados. Bonaparte está aquí, Desiré. Está aquí. Acaba de volver de Moscú. Quiere verte. Permitid que me presente, Alteza. Soy el general Colencourt, ayudante del emperador. En París nadie tiene conocimiento de nuestro regreso. Hemos caminado durante muchos días y sus noches. ¿Comprasteis ese salto de cama en Suecia? No, lo compré en París. ¿Os favorece mucho? Marie, tráenos algo de beber, por favor. No. No. Parece que os sorprende verme. Así es. Si no recuerdo mal, somos amigos. Entonces, ¿por qué os sorprende mi visita? Por la hora. Y por el hecho de que vengáis sin afeitar. Sí. Perdonadme. Me he olvidado de hacerlo en los últimos días. ¿Podéis decirme por qué razón? No. No me preguntéis nada. Nada. Colencourt, quisiera quedarme a solas con su Alteza si no os importa. Bien, señor. Con vuestro permiso, Alteza. Antes iba a preguntaros a qué se debe el honor de tan inesperada visita. No es ningún honor. Es una visita oficial. Todavía nubla mis ojos la visión de las estepas llenas de cadáveres franceses. Los que aún viven están cegados por la nieve y lloran como niños que no aciertan a entender qué han hecho de malo para merecer tal castigo. Acabo de llegar de una tierra donde los hombres se refugian entre sus camaradas muertos para sentir calor. Podría enviar una manta. He terminado una para mi sobrino. Ayudadme a que llegue a sus manos, la necesitará. Conozco el número de su regimiento. Sería fácil localizarle. Vuestra Majestad tiene correos. La necesitará. Enviádsela. Todavía conserva mi calor. Una manta para Rusia. Para mis 100.000 muertos. Para mis granaderos ateridos. Una sola manta para cubrir el cadáver de mi ejército derrotado. Marie, ve a descansar. Vete.
¿Sabéis quién se entrevistó con el zar antes de la batalla de Moscú? ¿Quién le aconsejó que incendiara la ciudad para que mis tropas no pudieran invernar allí? ¿Sabéis quién sugirió que yo fuera hecho prisionero durante mi retirada? Sí, me parece que lo sé. Mi esposo. Sí, vuestro esposo. Vengo a pediros que le escribáis una carta. Una carta personal. No cabe duda que viniendo de vos quizá recuerde que un día fue francés. Le diréis además que he regresado a París para preparar la derrota final de mis enemigos. Que le ofrezco una amistosa alianza. Y que me gustaría que el mariscal Bernadotte marchase a mi lado de nuevo. ¿Habéis venido a verme por eso? Sí. Y porque estoy solo. Solo y cansado de todo. Juan Bautista ha contestado a mi carta y su respuesta es que luchará contra Napoleón hasta el fin. Napoleón ha sido derrotado. Juan mandaba uno de los ejércitos que combatieron contra él. Las tropas aliadas están a punto de entrar en París y Juan entrará al frente de ellas. He leído que piensa solicitar el divorcio. Para casarte con una gran duquesa rusa. Con ellos estrechará la alianza entre Rusia y Suecia. No crees todo lo que se publica. Si tú estimas conveniente hacerlo, accedo con una sola condición. ¿Cuál es? Que me pases lo necesario para vivir. Imposible. Resultarías muy cara. Prefiero que continúes siendo mi esposa. Para venir a este puente tuve que matar a muchos franceses. Leipzig envió contra mí a mis antiguos regimientos, hombres que fueron mis camaradas. Luego les traté como prisioneros de guerra. No te tortures, amor mío. Ahora he de enfrentarme con él. Un final desastroso. Ruego por... Juan, quiero volver a Estocolmo. Amor mío, nunca tuve la sensación de completa soledad. Hasta que te fuiste. ¿Pronto? Muy pronto, ya que estamos libres de él. Agradezco que eligierais la isla de Elba. En muchos aspectos se parece a mi país. La vegetación es casi igual a la de Córcega.
caballeros, estoy dispuesto para el destierro. Bernadotte. No tengo nada en común con esos otros amigos vuestros. Pero vos surgisteis de mis ejércitos. Sois un soldado cuya lealtad siempre he valorado. Vuestro despliegue contra mí en Leipzig fue brillante. Táctica digna de un genio. Tenéis razón. Es la que vos me enseñasteis. Los estandartes franceses en el fango. Decidme, Bernadotte, ¿os alegró vuestro triunfo? ¿Qué sentisteis? Desesperación. Desesperación. Sin duda eso es lo menos que puede sentir el mayor de los traidores que Francia ha conocido. La historia dirá cuál de los dos fue traidor. Pero si ello ha de causaros satisfacción, sabed que cuando os abandone, abandonaré Francia. Para no volver más. En eso difiero. Yo sí volveré. Se ha escapado de Elba. Tendremos nuevas guerras. ¿Cuándo volveré a Suecia? Ha habido una batalla en Waterloo. Napoleón ha vuelto a la Malmaison, que está cubierta de barricadas, y desea luchar hasta morir en los puentes de París. Habrá más muertes, más sangre. Hay que detener a Napoleón. Juan lo dijo hace tiempo. Alguien debe detenerle, en alguna parte. Sus batallones protegen la Malmaison. A bayoneta calada. Si le atacamos, morirán más hombres. Si antes de esta noche no se rinde a las fuerzas aliadas, no podremos salvar a París de su destrucción. Es orgulloso y se encuentra muy solo. Pero vos le conocéis muy bien. Él siempre ha parecido, tal vez, una mujer. Juan lo dijo hace tiempo. Alguien debe detener a Napoleón, en alguna parte. Desea ver al emperador. No, Desiré, no te recibirá. José, dime dónde puedo verle. No te recibirá. Tendremos que pedirle entrevista. No podrás verle, Desiré, no te recibirá. Desiré. Siento haberos sobresaltado. Últimamente no estoy acostumbrado a recibir visitas. Pero vos y yo siempre nos vimos de modo insospechado. ¿No pensáis sentaros?
En cierta ocasión os pedí que salierais al jardín a pasear conmigo y rehusasteis. Sí, tuve miedo de vos. Teníais razón para pensar así. Deciré, ese sombrero no os sienta. ¿Me permitís que os lo quite? Vengo a haceros una propuesta. Sobra la aclaración. ¿Recordáis la primera vez que nos vimos? Una noche que me asegurasteis conocer vuestro destino. ¿Y la primera noche que os besé? Yo diría que besasteis a mi dote, general. No, no del todo. Os equivocáis. ¿Cuál hubiera sido mi destino de haberos hecho mi esposa? El mismo, supongo. Tal vez. Pero el destino de un imperio depende a veces de esas pequeñeces. Igual que la historia de un pueblo. Sí. De modo que traéis una misión. Una especie de ultimátum del gobierno francés. Y os han elegido a vos, mensajera. ¿Creen que me voy a dejar influir por el sentimentalismo? ¡Qué absurda treta! Yo me ofrecí a venir. Claro. Siempre os gustó representar el papel de mujer valerosa. Jamás he sido valerosa. Todo lo contrario. Pero cuando hay algo grande en juego, no rehuyo el esfuerzo. Vengo a deciros que los aliados no aceptan la rendición de París y vos no abandonáis Francia. Si no os rendís hoy mismo, los aliados destruirán la ciudad. Nada nuevo hay en ese mensaje. Antes me lo enviaron y volveréis con la misma respuesta de entonces. Todavía puedo movilizar 100.000 hombres que están dispuestos a seguir... ¿Y cuántos de ellos morirán? ¿Cuántos hombres más irán a la tumba por culpa vuestra? ¿Cuántas madres francesas os odiarán? ¿Cuántos pobres niños crecerán maldiciendo vuestro nombre por dejarles sin padre? Tuve que derramar sangre, pero solo cuando las circunstancias lo exigieron. ¿Y quién os lo exige ahora? ¿Vuestro destino? Yo juzgo mi conducta por mi conciencia. Y mi conciencia está tranquila. Día tras día, también yo arriesgué mi vida por la patria. Y sin embargo, mi madre se opuso a que fuera emperador. Ni siquiera quiso asistir a mi coronación. Hice al marido de Carolina mariscal y se unió a mis enemigos. Hice mariscal a Bernadotte y luchó contra mí en el campo de batalla. Yo hacía la guerra para asegurar la paz. No por un año, sino por centenares de años. Soñé con los Estados Unidos de Europa. Franceses, italianos, alemanes, polacos, rusos, todos. Y para todos una ley, una moneda, un pueblo. Era tan imposible este sueño. No. Pero sí el sistema empleado. Ahora... he de permitir que me lleven a esa fría y solitaria roca del océano. Santa Elena. Antes escapé de Elba, pero no volveré jamás de Santa Elena. ¿Es esto lo que me pedís? Es lo que os pide Francia.
Es costumbre entregar la espada al soldado que nos hace prisionero. Bernadotte os lo explicará. En este momento me rindo a los aliados. Por favor, empuñadla con más aire. Adiós, Napoleone. Nadie me llamaba así hacía mucho tiempo. Decidme, Desiré, ¿cuándo empezasteis a dejar de amarme? No lo sé. En un momento de nuestras vidas. Extraños caminos el vuestro, el mío y el de Bernadotte. Vos iréis a Suecia y pronto seréis reina. Los dos hombres de mayor relieve de nuestra época os han amado. Y os han amado porque sois fascinante, Desiré. Decid a mis hermanos que preparen mi partida. Hasta ese momento quiero estar solo. Desiré. Nuestro noviazgo no fue solo por la dote. Idos antes de que me arrepienta.